Buenas tardes, chicos, ¿cómo estamos? ¿Qué nos encontramos hoy? Hoy nos encontramos con lo siguiente: la fax del alzamiento de Magallanes. ¿Qué viene a ser esto? Va a ser un acontecimiento, ¿sí? El cual va a estar comprendido entre los días 23 y 27 de abril del año 2020, claramente. El evento alzamiento de Magallanes cuenta con los siguientes elementos: dos barcos de evento, uno normal y un admiral, cofres de acontecimiento, cuatro misiones del evento, de las cuales son tres normales y una diaria, y una clasificación del acontecimiento. ¿Qué fechas son relevantes? Es importante saber que comienza a las 12 horas del medio a las 12 horas del 23 de abril y finaliza a la misma hora del 27. La compensación post-evento será el 28 de abril a las 12 horas, siempre tocando horas locales de servidores, ¿sí? ¿Cómo funciona el acontecimiento en general? El alzamiento de Magallanes es un pequeño evento en donde podremos dar caza a los barcos de acontecimiento Concepción 2 o Concepción 2, no sé cómo lo llamen, cómo lo quieran llamar, los cuales saldrán en los mapas 5 a 45. La nueva victoria es una admiral que aparecerá después de unir una determinada cantidad de Concepciones 2. Todos los barcos del acontecimiento deberán ser atacados como misión élite. ¿Qué recompensas puedo obtener de los barcos Concepción 2 y Nueva Victoria? Concepción 2, dependiendo del daño causado, seremos recompensados con puntos de experiencia y perlas, coronas o moneda Yulón. Sí, o sea, la experiencia es algo fijo. Después puede variar entre perlas, coronas o Yulón. Y el barco Nueva Victoria, dependiendo del daño causado, seremos recompensados con puntos de experiencia, perlas, coronas o moneda Yulón. Además, el jugador que le cause mayor daño se llevará coronas. Y el que le provoque el último disparo se llevará un plus de moneda Yulón. ¿Qué contienen los cofres del acontecimiento? En los cofres del acontecimiento encontraremos objetos como munición vudú, amuletos legua y amuletos simil, fuego de dragón, sed de sangre, coronas de tritón, corazones de león, cañones devastadores nivel 0 y mojos. Qué raro, cañones devastadores nivel 0. Pero en fin, ¿qué recompensa se puede obtener por la clasificación del acontecimiento? El primer puesto. El primer puesto va a llevarse 10 tormentas de fuego nivel 3, 10 días de favor de la reina, una bolsa de joyas divinas y una bolsa de joyas de familiar astral. Del segundo al noveno puesto se van a llevar 10 tormentas de fuego nivel 3 y 8 días de favor de la reina. Del décimo al vigésimo quinto, se van a llevar 5 tormentas de fuego nivel 3 y 6 días de favor de la reina. Del vigésimo sexto al quincuagésimo se van a llevar 3 tormentas de fuego nivel 3 y 4 días de favor de la reina. Adicional, 4 jugadores al azar se van a llevar un mapa bono Tauro. ¿Qué munición causa daños extra contra los barcos del acontecimiento? La munición vudú causará daños extra contra los barcos del evento. ¿Habrá misiones disponibles durante el acontecimiento? Sí, puedes aceptar misiones hablando con Alexandro en el puerto seguro. Hay 3 misiones normales y una diaria, como leímos anteriormente. La misión diaria se reiniciará a las 12 horas de... ¿sí? Como las pruebas habituales, sean de corona, sean de la Yulón, de los emblemas de fisura. Así que vamos a tener otra pruebita más para añadir todos los días. Después, las misiones del evento. Ya que estamos, vamos a leerlas, ¿no les parece? Misiones del evento. La primera es recolectar 5 cofres del acontecimiento, los cuales encontramos entre los mapas 5 y 45. Y la recompensa son 5.000 puntos élite, 5.000 perlas y 2.000 coronas. ¿Ven? Esta prueba está interesante. La segunda prueba, eliminar 10 concepciones 2. No sé qué es lo que... No sé las cantidades que manejen de recompensa, porque sí, te puede ser muy rentable como te puede ser poco rentable. Pueden poner para comprar balas en el mercado negro sin límite, pueden ponerlas con límite. En este último, en este...
En este último caso, lo que les recomendaría sería compren, hagan las pruebas y listo, se acabó el evento. Es lo que haría yo, honestamente, a menos que paguen bastantes. Más que coronas, honestamente, bastante yulón. Si no pagan tanta yulón, es como que ya está, paz. Vamos, seguimos de largo. Segunda misión del acontecimiento, 10, eliminar 10 concepciones. 2. Y nuevamente, 5.000 puntos elite, 5.000 perlas y 2.000 coronas. La tercera prueba. Causar 5 millones de daño a la nueva victoria. Recordemos que este es el hambre que sale tras hundir cierta cantidad de concepciones 2. ¿Sí? Nuevamente, 5.000 puntos elite, 5.000 perlas y 2.000 coronas. Y la cuarta y prueba diaria, tengo entendido que será, si es repetible cada 24 horas en letras bien grandes, eliminar 10 concepciones 2 y causarle 5 millones de daño a la nueva victoria. Y nuevamente nos da 5.000 puntos elite, 5.000 perlas y 2.000 coronas. ¿Sí? ¿Qué pasará con las misiones? ¿Qué pasará con las llaves del acontecimiento una vez que finalice el evento, el mismo? Las llaves de acontecimiento serán canjeadas por llaves de baúl normal en la fecha detallada en el post de compensación del evento. Recordemos que acá mencionaron que la compensación post-evento será el 28 de abril a las 12 horas. Así que nada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? Porque sé de mucha gente que participa, que juega los eventos por sacar diseños y acá no citas ningún diseño. O sea, yo más que nada, o sea, por las pruebas únicamente lo veo viable por el hecho de que hablamos 2.000, 4.000, 6.000, 8.000 coronas, el primer día se hace todas las pruebas. Y después tenemos otros días más para paviar con con las coronas, ¿sí? En realidad no son tantos días, son 4 días. Bueno, menos, porque el primer día ya lo estás usando para hacer todas las pruebas. Si es que las logras hacer. O sea, es un mini acontecimiento. Por ahí ni siquiera ponen balas para comprar en el mercado negro, en la tienda de la carta náutica. Por algo no las mencionaron, ¿sí? Mencionaron los cofres, pero no mencionaron mercado de coso. Así que mi duda será, ¿podremos comprar llaves? ¿Podremos comprar balas? ¿Serán NPCs pasivos o serán agresivos? Porque si son agresivos, sí, yo creo que me internaría en el pergamino. Ni siquiera intentaría hacer las pruebas. Por más que me lo pintes con 2.000 coronas y como que saco más coronas con mis métodos. O sea, no saco más con mis métodos, pero estoy más que suplido con las coronas que consigo con la fisura semanal. Aparte, chicos, acuérdense. Termina el 27. Y estamos a poco de que empiece mayo, ¿sí? Recordemos que abril tiene 30 días. El 1 de mayo, teóricamente, empezaba la tercera temporada, ¿sí? Así que yo iría pensando en prepararme para eso, ¿sí? Tener bastantes bonos de vida de pergamino, entre otras cositas, ¿sí? Pero bueno, esto ya va de la mano de cada uno de ustedes. Si ustedes quieren participar en el evento, genial. Yo, hasta que no lo vea, que estamos a 21, 22 y 23, no sabría qué hacer, ¿sí? Ahora sí, si quieren, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de estos eventos cortitos así? ¿Valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo del último evento que pusieron. No, no de esto, ¿sí? Del evento pasado. Que te podía, el Admiral te podía dar una cantidad rescatable de perlas. O sea, sacaba, por ejemplo, pegándole más o menos la misma cantidad de daño porque las balas gastaba casi las mismas. O sacaba casi 80.000 perlas con la cuenta Peque. O sacaba 1.800 coronas. Y es como que digo, ¿qué pasó, amiguito? Acá es como que hay una desproporción, o sea. Y por eso dejé de ir a los Admiral, más que nada, porque no me los pedía para misiones y ya está, prefería seguir haciendo
cristales, aunque bien no hice demasiados como me hubiese gustado. Pero cosas de la vida, ¿sí? Así que nada, chicos. Espero que esté bonito el evento este. Y si no está bonito, no se preocupen, siempre tenemos pergaminos para hacer. Al menos yo siempre tengo algún que otro pergaminito para hacer porque no soy una máquina. Pero ahora me voy a ir a jugar con el perro. Nos vemos.